Estamos aquí ya muy contentos con los últimos detallitos de todos los días de capacitación, las programaciones aquí que hace mi esposo, mi amadísimo esposo que siempre está detrás de todo esto. Y en la noche de hoy vamos a ver un tema que seguramente ya vieron por ahí en en la publicidad que vamos a hablar el día de hoy del jugo verde en polvo. La verdad es que es un tema que yo podría decir, bueno, pues es el jugo verde que tiene Shalom Abel es como si te hicieras tú casi casi tu propio jugo, ¿no? Por todos los ingredientes que tiene. Yo siempre reviso las etiquetas de los ingredientes y pues la verdad el jugo de Shalom es como si te hicieras un jugo verde, nada más que tiene la gran ventaja de que no tienes que, pues en primera ir a comprar, desinfectar, cortar, picar y todo. Y que muchas veces, aunque tengamos el jugo verde, que aquí yo estoy señalando porque yo lo tengo aquí, miren. A veces, aunque lo tengamos, ni siquiera así nos lo preparamos en la casa. Y al momento de estar yo preparando este tema e investigando, la verdad es que me encontré con muchísima información que me hubiera gustado compartírselas desde antes, porque de hecho, ahorita les vamos a compartir un videíto. Porque el jugo verde que tiene Xelo, yo creo que es un producto maravilloso que todos lo debemos de consumir. No tiene ninguna restricción, lo podemos tomar desde los más pequeños de la casa, los más abuelitos, mujeres embarazadas, todos. Porque si ustedes se fijan en los ingredientes, tiene puros ingredientes naturales, no tiene ahí palabras raras, químicos ni nada de eso. Y viene enriquecido aparte con vitaminas y minerales. Entonces yo creo que es un producto que todos lo debemos de tomar. Y no lo voy a enfocar yo ahora por ejemplo, a las personas que quieren bajar de peso, porque sí sabemos que tenemos muchos productos para bajar de peso, como la carayuma, el mango africano, la garcinia camboya. Todos esos productos ayudan a bajar de peso. Y el jugo verde también ayuda, pero esta vez yo lo voy a enfocar a una preocupación muy grande que me surgió y que siempre yo lo he tenido muy presente. Yo no soy nutrióloga, pero me gusta mucho este tema de la nutrición. Y el día de hoy lo vamos a enfocar y vamos a ver, vamos a meternos un poquito más en este tema. Quiero que ustedes sean, que conozcan y que sean más conscientes de toda esta situación que está pasando. Ahorita les voy a compartir un video. Y después del video vamos a ver ya los ingredientes y los beneficios que tiene el jugo verde. Y al final ya saben, amigos, que está la laminita de regalo, como siempre, y la ruleta y todo lo que hacemos por aquí. Entonces, vamos, miren, esta es la laminita que vamos a estarles obsequiando en la noche de hoy del jugo verde. Tiene ahí ya todos los ingredientes. Tiene los beneficios y acuérdense que todas las laminitas van personalizadas con sus datos. Entonces, acuérdense, hasta el final es que vamos a estar ahí enseñándoles la laminita más grandecita y aparte, acuérdense que a los donadores pues se les hace llegar y a los suscriptores, a los que se unieron y tienen su membresía con nuestro canal, también ya tienen su laminita, los que son fan con glamour y a los, por supuesto, fan VIP. Muy bien, entonces vamos a empezar con la presentación. Ajá, yo la tengo por aquí. Muy bien. Como ya les comenté, esta noche vamos a ver todas las características, todo lo importante del jugo verde en polvo que tiene Shalom Abel. Y vamos a ver. Bueno, recordándoles un poquito de la dinámica del vaso, acuérdense que tenemos por ahí un vaso que es este que está aquí. Este vasito, cada vez que que alguien se suscribe, alguien dona, ese vasito se va llenando de moneditas o de figuritas y cuando el vaso se llene, hacemos una ruleta. Entonces, esa ruleta, cualquiera de los que estén comentando puede salir ganador, haya o no haya donado. ¿Quién quiere ganar en esta ruleta? Únicamente para ganar con la ruleta, lo único que tienes que hacer es comentar. Comentar qué es lo que cualquier cosa, incluso un hola, un muñequito, qué te está pareciendo el producto, alguna opinión. Miren, ahorita ya estoy
viendo. Vamos a vaciar ahorita el vaso, el jarro, para que... Y muchas gracias a Felicitas Alba por su donativo de $5. Muchas gracias, Felicitas. Muy bien, todos los que nos están viendo en Facebook, acuérdense que si quieren ustedes participar en esta dinámica de la ruleta, los donativos, desde Facebook también pueden hacer su donativo y ya están los enlaces en Facebook para que puedan hacer su donativo si es que quieren ustedes ganarse la laminita. Y también les platico que pues por ahí en el chat los de Facebook y los de YouTube van a estar viendo que aparece de repente un tipo que se llama Shelobot, que ese Shelobot es el robot mascota que fabricó mi amadísimo esposo, que ese Shelobot cada día mi esposo lo va haciendo más inteligente, le enseña cosas, y si ustedes, por ejemplo, le dicen algo, ¿no? Ay, Shelobot, te amo, o algo, él les va a contestar, es un robot, pero mi esposo lo programó, él lo hizo para que pueda ser parte del equipo de Salud y Glamour y que pues también se ponga ahí a trabajar, ¿no? Muchas gracias a Mirna Vidal por su donativo y stickers. Entonces, acuérdense, todos los donadores y los que ya tienen su suscripción tienen su laminita, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar ya con la presentación. Yo le estaba platicando que para mí siempre me ha gustado estos temas de nutrición y de buena alimentación. La verdad es que yo siempre me he cuidado mucho. Y esta vez que estaba yo investigando del jugo verde, la verdad es que es un producto que a lo mejor si ves los ingredientes dices, ah, pues tiene piña, apio, nopal. Muchas gracias a Gaby Moreno por su donativo, ya tiene su laminita. Entonces, del jugo verde, yo había visto ahí los ingredientes. A lo mejor son ingredientes que conocemos, no hay algún ingrediente así como que extraño, ¿no? Que digan, ay, yo creo que ese es el ingrediente clave o así. Pero la verdad es que yo siempre le he encontrado mucha practicidad al jugo verde porque las verduras vienen deshidratadas. Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero cuando yo me puse a desarrollar todo este tema, la verdad es que me causó mucho impacto todo lo que fui encontrando, porque muchas veces el jugo verde se relaciona con las personas que quieren bajar de peso, o esas personas buscan, hay jugos para bajar de peso, ¿no? Y muchas veces el jugo verde, aunque no nada más es para bajar de peso. Pero hablando de estas cifras y un tema muy importante, la nutrición en toda la familia, no nada más en las señoras que quieren bajar de peso o en los señores, sino también me estoy refiriendo a los niños. Y ese es un tema que en esta capacitación lo voy a tocar muy a fondo, porque la verdad es que al momento de que estaba preparando el tema, sí me llegó mucho y ahorita se los voy a compartir en un video. Quiero compartirles que, bueno, como seguramente ya todos sabemos, es un problema mundial. Esto me hubiera gustado encontrarlo en la presentación de la bebida de Carayuma, sin embargo, bueno, aquí está. Este es un problema mundial que ya todos conocemos, que en donde en México tenemos el primer lugar en obesidad infantil. Mientras que estaba yo haciendo toda la preparación del tema, me encontré por ahí con un caso de un niño de 5 añitos que ya tenía obesidad mórbida, o sea, ya no, si se levantaba por un juguete, se cansaba. Entonces, varias cosas que me fui encontrando por ahí. Tenemos el primer lugar en obesidad infantil. Tenemos el segundo lugar en obesidad adulta. Y viendo las cifras, no es nada más de que tú digas, ay, sí, bueno, pues yo veo a mis vecinitos o a mis conocidos, sí veo que, pues sí, hay unos que están muy gorditos o hay unos que nada más están pasaditos de peso o así. Pero este es un problema, yo creo que todos lo podemos ver a nuestro círculo de personas con las que nos relacionamos. Y es un problema de que, imagínense, uno de cada tres personas tienen obesidad o sobrepeso. Entre 12 y 19 años es uno de cada tres. Imagínense, o sea, estamos hablando de que de 100 personas, 30 personas, no, al revés, estoy diciendo, uno de cada tres personas tienen problema de obesidad o sobrepeso entre los 12 a 19 años. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños? El 7.5% de los niños son niños desnutridos de entre 5 a 14 años, pero muchas veces a lo mejor decimos desnutridos y pensamos, ay, pobrecito, flaquito, bien chupado, ¿no? Pero no, amigos, muchas veces ese niño desnutrido puede ser un niño con obesidad.
que a lo mejor sí le entra muy bien a la comida, pero puede ser que su familia nada más le esté dando, o que él nada más esté comiendo puro carbohidrato, azúcares, comida ya con muchos conservadores, refrescos, bebidas azucaradas, y a lo mejor no va a estar chupado y delgado y desnutrido así como tú te lo imaginas, sino que puede estar bien gordito y tener color y todo, pero realmente su sangre está muy pobre de nutrientes. En resumen, el 70% de los adultos actualmente tienen problemas de sobrepeso o de obesidad. Entonces, imagínense, yo les estoy platicando, ahorita les voy a platicar más del jugo verde, pero imagínense si a lo mejor yo les diría, agreguemos frutas y verduras, lo que ustedes ya han escuchado, agreguemos verduras, frutas y comamos en los horarios y algún suplemento o algo así. A lo mejor si todos hicieran los 30 minutos de ejercicio, si todos tomaran el agua que deben de ser, pues sería súper bien, ¿no? Sería un sueño hecho realidad para todos, pero sabemos que no es así. Entonces, por eso es que yo veo una gran oportunidad y muchas propiedades y muchas cosas buenas en este producto que es el jugo verde que lo vamos a ver, porque es un producto que te lo puedes preparar a cualquier hora del día y lo puede tomar cualquier persona. ¿Sale? México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad adulta y después le sigue Estados Unidos. Entonces, imagínense, ahorita la mayoría de a lo mejor de los que están viendo son de México, pero también en Estados Unidos hay un gran potencial de ventas de este producto. Muy bien. Entonces, todos estos problemas de obesidad, de sobrepeso, que ya platicamos, de estos porcentajes, de estas cifras que no nada más yo te las platico, sino que ustedes mismos salen a la calle y lo pueden ver, que pueden ver ahí la gente o cualquier persona, tenemos un amigo familiar gordito o pasadito de peso o con obesidad. Todo esto se traduce en diabetes, obesidad, hipertensión, infartos, insuficiencia renal, problemas del colesterol y al final la muerte. Todo eso a largo plazo hace que se gaste, no nada más, bueno, que esté en riesgo la gente. Es la primera causa de demanda de atención médica. Y la diabetes, en el caso de la diabetes, es la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas. Entonces, imagínense, todo lo que yo, estas enfermedades que tenemos aquí, muchas veces pueden ser, sí, por genética, pero en su mayoría, y eso es muy triste, porque en su mayoría son por mala alimentación, porque a lo mejor decimos, ay, pues ay, no hay que cocinar, vámonos por una hamburguesa. Al fin trae verdura, ¿no? Al fin tiene jitomate y lechuga, y ya. Pero no nos podemos a pensar en que a lo mejor de carne tienen que comer una porción, de verduras tienen que comer otra porción, tienen que comer ciertas grasas, sí, pero grasas saludables, grasas que no sean saturadas, grasas a lo mejor como un aguacate, unas nueces, unas almendras, todo eso. Y nos desbordamos en todo lo que estamos consumiendo, que de una hamburguesa y de postre o de acompañamiento, las papas, que son más carbohidratos, más grasas, más, y no nada más grasa pues, quemada, ¿no? Sino también ahí van incluidos los radicales libres que a largo plazo nos pueden provocar problemas de cáncer. Y de postre, la galleta, con chispas de chocolate, un montón de azúcar. Entonces, vean ustedes. Ahorita les vamos a compartir este video, es la historia de Vicente. Vamos a compartir este video y quiero que ustedes al momento del video vayan ustedes compartiendo en el chat qué es lo que les causó o en el momento, ¿no? Que digan, híjole, cruel, no sé, algo, ¿no? Que ustedes vayan compartiendo qué es lo que van sintiendo, porque yo la verdad cuando terminé de ver este video casi lloro. Y por eso, aunque está un poquito larguín, se los voy a compartir. Muchas gracias a Shelo Natural CDMX por su donativo. Ya tienes tu laminita del día de hoy. Recuerden que todos los donadores y los que ganen en la ruleta ya en un momentito, nos manden un mensajito al 56 17 86 70 34 y nos hagan llegar sus datos para que les podamos hacer su laminita como esta que está aquí, ya con su teléfono, su nombre y todo. Su laminita lleva
calidad alta para que ustedes la puedan ya sea compartir en medios digitales, para que la puedan imprimir. Si ustedes la quieren imprimir en una lona de 2x2 metros, se las va a imprimir súper bien. Nada de pixeleada ni nada de eso, porque los archivos que les compartimos es, digamos, el archivo original. Y esa es la gran ventaja y lo que obtienen ustedes al hacer su donativo. ¿Sale? Entonces vamos a compartir el video. Y acuérdense que mientras esté el video, vayan ustedes comentando. Yo después del video quiero ver todos los comentarios, lo que van ustedes sintiendo y lo que piensan. Está muy bonita esta historia. Vamos allá. ¿Cómo amaneció mi guaguita? Bien. ¿Está contento? Vamos a la playita, ya vamos a lavarnos la cara. Y la mano, apúrate. 3 de febrero. Los Pucci Aguilera se preparan para salir de vacaciones. Para todos en esta familia, estos días de descanso son sinónimo de diversión y de buena mesa. Sobre todo para Vicente. ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Quiero un pan! Ven a sentarse aquí para hacer un pancito. ¿Quieres más pan? Se lo devuelve la mamá, ¿no? Bien. ¿De verdad? Bueno. ¿Pero de verdad? Bueno. Si quieres más pan, yo te hago más pan. Si quieres, mira, si quieres. Mira. Una mitad. Si quieres. Un breve paseo y de vuelta a almorzar. Tengo hambre, mamá, tengo hambre. Chile, ser gordo parece normal. Ya nadie se sorprende al ver niños con varios o muchos kilos de más. A los 6 años, uno de cada 4 es obeso. Y en los menores de 15, uno de cada 5. O sea, se ha triplicado en un periodo de 20 a 25 años. Lo peor es que la obesidad sigue aumentando. A sus 8 años, Vicente tiene más de 20 kilos de sobrepeso. Él es parte de las estadísticas que hablan de una verdadera epidemia con consecuencias que ya estamos viendo, pero que aún no alcanzamos a dimensionar. ¿Qué vamos a comer? ¡Chorrillana! Estamos criando niños XL que vivirán más enfermos y menos que la generación de sus padres. La obesidad está íntimamente relacionada con las principales causas de hospitalización hoy día en Chile, que son hipertensión arterial, diabetes y obesidad, que son más del 50% de los egresos hospitalarios del país. ¡Vicente, mira! A mí lo que más me gusta son los completos y la hamburguesa. Según la última encuesta nacional de alimentos, solo un 5% de los chilenos come de forma saludable y los niños siguen ese ejemplo. ¡Vicente! ¿Qué? ¡Te pillé! ¡Estoy muerta! Un poquito más de papi. Así. ¡Ay, mamá! En un solo día, Vicente consumió 3.671 calorías, más del doble que las 1.400 que corresponden a un niño de su edad. ¡Mamá, tengo hambre! El equipo médico del Centro de Tratamiento de la Obesidad de la Universidad Católica observa con preocupación estas imágenes. Tiene mucha grasa abdominal, probablemente es un niñito que está en riesgo de tener alguna alteración metabólica, hay que estudiarlo de todas maneras. Durante los próximos 5 meses intentarán modificar las conductas de riesgo propias de esta familia, pero que se repiten en miles de hogares chilenos. ¿Pan con qué? Ave Maya. ¿Quién te lo trajo? Mi mamá. Es como si la mamá no viera las necesidades del niño, sino que ella supusiera o proyectara las necesidades de ella en él. ¿Cuántos son cada uno? 3, 4, 5, 6. ¿No le vamos a echar nada? Cuidado. ¡Ay, no más! Bebía también azucarada. No vi nunca tomando agua. A la excesiva ingesta de alimentos se suman una serie de hábitos poco saludables que aquí están firmemente instalados. Juego casi todo el día. Porque es más entretenido y más fácil moverlo con lo este. ¿Que salir a correr? Sí.
Yo prefiero jugar play. ¿Y antes te encantaba jugar la pelota, Vicente? Antes. Ya, pues, ¿por qué ahora no? No me gusta. Estás más gordo y te cansas, por eso no quieres jugar. Y lo que vemos es que los padres hoy en día no hacen actividad física y por lo tanto sus hijos tampoco hacen. En esta casa, el día parte a las 6 de la mañana y nadie toma desayuno antes de salir. No sé, no me gusta. ¿No te gusta? No, como no, no me gusta. Esa es una cosa de los mal hábitos que no tenemos. Por ejemplo, no tomamos desayuno, tampoco tomo desayuno. Nunca. Apenas llega del colegio, Vicente pide su almuerzo. Espérate, ¿cómo va a ser tanta la desesperación? ¡Ya, Vicente! ¡Al fin! Siéntese, el tenedor. Como que no hay diferencia entre la comida que comen los niños y las porciones de los adultos. De los adultos. Va a ser la misma. Pare. Yo nomás vienes a ensalada. Termina y se acuesta en su cama. Igual que un gran porcentaje de las familias chilenas, la última comida del día de los Puche Aguilera es la 11. Nada más. ¿Puedo matar eso? No. Y yo sé que yo soy la culpable, si yo soy, y yo lo sé. O sea, yo sé que sí, pues, y aquí en la casa igual todo me dice, Susana, tú eres la culpable de que el Vicente sea gordo. Mi papá siempre me está retando. ¿Cómo te sientes con eso? A mí igual me da vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? El que el Vicente, porque donde uno va y se mira, y todos se ríen de él. Todos se ríen de él. Y donde voy, ¡oh, que está gordo el Vicente! Y eso ya me tiene así como saturado. Todo el mundo me dice, ¡ay, Susana, pero cómo! Mira este niñito tan gordo. Y lo único que ven, entonces, eso a mí me molesta, me choca, ya me tiene algo. Entonces, por eso yo voy a ponerle todo el empeño, en realidad, como familia. Susana está dispuesta a cambiar por su hijo y por ella, pero necesita ayuda. Ahora, hablando de un niño de 8 años, el digamos, no tratar a la familia sería tiempo perdido, ¿sabes? Serán 5 meses de tratamiento que incluirán acompañamiento psicológico, nuevos planes de alimentación y actividad física al menos 3 veces por semana. Para partir, Vicente y Susana se someten a una serie de exámenes para medir el nivel de azúcar y colesterol en su sangre. Cuando yo te aviso, respiras hondo por tu nariz, cerré el ojo apretado así, mira. A los pocos segundos, Vicente cae desmayado en el suelo. Vicente, hola, ¿estamos? Hola, ¿qué pasó, mi niño? Es normal esto en todo caso, una respuesta vaga por el aliento prolongado y porque está estresadito y está nervioso y todo. ¿Sí? ¿Vamos, tres? Y vamos a descansar un ratito, ¿ya? Siento dolor de cabeza. Oh, pobre. ¿Te hacía falta tu sanguchito? Al día siguiente miden su condición física y composición corporal. Se llama con la lengua. ¿Cómo va? ¿Paramos? Sí. Cosas que son importantes, por ejemplo, es el peso, que en ellas son 100,6 kilos, y el peso y la estatura te dan un valor que es el índice de masa corporal, que cuando está sobre 40 ya se habla de obesidad mórbida. Que ella deberá tener como máximo 15,4 kilos de grasa y tiene 50,5. Que me llamó la atención algo que vi aquí que decía diagnóstico de salud. Muy peligroso. Que tiene que ver con la grasa visceral, que lo normal es que esté con un valor bajo 100 y ella tiene 224. Está
prediabética e intolerante a la glucosa, y esa prediabetes va a avanzar a diabetes si no hacemos nada. A Vicente no le va mejor. Con apenas 8 años, pesa 52,6 kilos y la mitad de su peso es grasa. Que ahí tiene 26,7 kilos. Debería tener cercano a 6,8. Se ve que tiene poquita masa muscular en las piernas. Eso puede ser porque quizás no le gusta hacer ejercicio, pasa mucho rato sentado. Vicente está sobre el percentil 99 que define la obesidad severa. Condición que queda demostrada en el siguiente examen. Ya, a partir. ¿No puedes más? ¿Segura, segura? Caminó apenas un minuto y medio. Bueno, que tiene relación porque tenía poquita masa muscular. Pero igual no pensé que iba a durar tan poquito. En el gimnasio, realiza con dificultad las pruebas psicomotoras que serán la base de su entrenamiento. En México, un menor de 12 años cae desplomado en medio de una clase de educación física. Pregunté por él y él salió un doctor. Y me dijo que mi hijo había muerto de un infarto. ¿Cómo puede ser que un niño de 12 años se muera de un infarto? Estas imágenes son parte de la campaña Ni un Poncho Más, que busca alertar sobre los riesgos de la obesidad infantil. Nunca nos dimos cuenta, no me di cuenta realmente de que su alimentación, en que no hiciera ejercicio, sobrepeso, le causara la muerte. La muerte de Ponchito fue por obesidad. En el ranking mundial de obesidad, México ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos. Nuestro país les pisa los talones en el quinto lugar. Vamos, Vicente. Antes de iniciar oficialmente su tratamiento, Vicente y Susana se despiden de una tradición familiar. A las 11 y cuarto, ¿dónde vamos? Pasamos a tomar desayuno completo con bebidas. El de todos los sábados. ¡Marcelito! Hola, amigo. Al Vicente nunca le había durado tanto un completo. Yo ahora llevaría en el 2. Claro, para disfrutar más completo, porque el último. Susana ya va por el segundo y Vicente no. De regreso, y apenas 500 metros más allá, mote con huesillo para todos. Para quemar las calorías de este particular desayuno, Vicente tendría que correr durante 8 horas seguidas. A partir de hoy, ya empezarán a cambiar. Siempre han comido. ¿Qué cosas quieres aprender? Que no debo comer tanto. Ya. Yo te voy a mostrar algunos alimentos, pero la idea es que también tú cooperes y los pruebes, que te pongas ahí mañoso y que haga caso también lo que diga la mamá o la abuelita. Las tareas urgentes: eliminar la comida chatarra, disminuir los 8 litros de aceite que consumen al mes, cambiar alimentos procesados por carnes blancas, frutas y verduras, tomar desayuno y comer colaciones saludables. De vuelta en su casa, Susana y Vicente le toman el peso al desafío que tienen por delante. Ya, pues entonces tienes que hacer un compromiso. Tenemos que hacer un compromiso los dos para bajar de peso. Toda la familia, mejor dicho. Toda la familia, por eso te digo. Solo depende de ti, de hacer un esfuerzo. Cuando tú dices, mamá, tengo hambre, digo, bueno, toma agüita o hace algo. Ya, pero tú sos la que me alimentas porque yo te digo, tengo hambre y tú me das lo de eso. El sueño de este niño de 8 años es poder cambiar los buzos por pantalones. Ahí vaya a poder usar blue jeans.
¿Quiere blue jeans? ¿Que sueña con usar blue jeans? Quiero usar los... ¿Cuántos se llaman los...? Los pitillos. Ahí sí que la chile se te va a tirar encima, po. No. Y ahí tú le vayas a poder decir a los compañeros, no, si se puede, chiquillo, bajar de peso. Plaquito, un bailoteo salvaje, métale coraje y no te raje. Plaquito. Ahí sí, ese pateo está mejor. Te tiras para atrás y te empujas, a ver. Sí. Ya. Bien. Comida sana y mucho ejercicio al que no están acostumbrados. Pura fuerza de brazo. 2, 3, 14, 15. Bien. 2 días de actividad física supervisada por el equipo del Centro de Obesidad. Para Vicente, 2 de natación en la piscina municipal de Peñalolén. Arriba. Bien, Vicente. Y Susana intentará moverse al ritmo de la zumba en el gimnasio de su comuna. A un mes del inicio del tratamiento, la nutricionista María José Ríos visita la casa de Vicente y su familia para comprobar en terreno si ha habido avances. Cuando veamos un alimento que a lo mejor es light o diet, ya antes de llegar y comprarlo a ojo cerrado, siento que me va a servir, fijémonos siempre en la lista de los ingredientes. Entonces, tiene leche fluida descremada, que está bien. Pero el segundo ingrediente es... ¿Lo alcanza a ver o no? No, no veo nada. Ya, yo lo voy a soplar, es azúcar. Y ahí ya no nos sirve tanto. No, pero me encanta porque tiene harta verdura. Sí, no sé, ahora con harta verdura. ¡Sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Te gustó la sorpresa? Sí. Pregunta, ¿cómo van con la pauta de alimentación? La primera semana como que alegó un poco, pero ahora uno le da su comida, él come. Revisa las medidas y la cantidad de aceite que están usando para cocinar. 2 litros y medio. Dos litros y medio. Ya. Somos 9 en la casa, ¿cierto? Son 9. Ya bajó sustancialmente, pero igual tratemos. Ocupemos, tratemos de ocupar el aceite más que nada para cosas que sean como crudas, o sea, para la ensalada. Hemos tenido un buen avance. A 15 días del último control, María José quiere ver si los nuevos hábitos alimenticios se reflejan en la pesa. Súbase. ¿Cuánto bajé? De la vez anterior que fue, hace como 15 días, ¿bajaste? También bajaste. Partimos con 94 centímetros de cintura y ahora vas en 90. Bien, ¿no? ¿Viste? Súbase nomás. Estábamos en 97.7 y ahora van a estar en 95. Venga para acá. ¿Se nota que pusiste hacer más ejercicio? Sí, porque bajaste 5 centímetros. Vicente dejó la feria de los sábados y volvió a jugar fútbol. Guatón Becky, ¿dónde estoy? ¡Dale, Vice! ¡En esto, Vice! ¡Dale! ¡Dale! Con la dieta saludable y el ejercicio, ya comienza a haber una mejora en su condición física. Sin embargo, todavía le cuesta llegar a algunas pelotas. ¡Toma marca, dale! ¿Cuánto completo voy a comer ahora? Viste, te hacía un gol por un completo y ahora. Está bien, compa, está bien, vamos a ir mejorando el cuenta. Para el menú de hoy día es papas con pescado al horno. Antes
nosotros nos comíamos 5 papas cada una. Las partimos así, porque así en el plato se ve más lleno. Cambió la forma de cocinar y el tamaño de las porciones. Ahora uno entiende que uno comía la chancha. Esta es la medida del arroz que nosotros comemos. Antes era un cerro de arroz. Los Pucci Aguilera comprobaron que comer más sano no cuesta más. Esto no es un problema de precio. Es un problema que la gente escoge alimentos que son muy poco saludables y que por hábito tienen que estar en las casas, que son bebidas gaseosas, pan, helado y todo tipo de golosinas, que no son baratas. O sea, con una bebida gaseosa pequeña se pueden comprar 1 kilo de fruta. Con 1 kilo de pan se pueden comprar 1 kilo o 2 kilos de fruta. No nos va a dejar tomar bebida. ¡Vicente, almorzar! Antes a mí me gustaba el pescado frito. ¿Y ahora ese pescado cómo es? Rico, pero no tanto como el frito. Susana está aprendiendo a poner límites y Vicente a cumplirlos. La actividad física ha sido fundamental en los cambios de hábitos que esta familia ha hecho en estos 70 días. Me gusta lo que yo nunca había hecho en la vida. Pues. Está contenta porque ha visto avances. ¿Cuántos kilos ha bajado? 8. Hoy los acompaña la kinesióloga del equipo médico para enseñarles una rutina de ejercicios que puedan realizar fácilmente en su casa y en su barrio. Cuando se acabe el gimnasio, tú hagas ejercicio dentro de la casa porque no hay ni una excusa. Les enseña a hacer pesas con botellas y arroz. Ahí estás ejercitando acá este músculo. Baja lento. La pauta continúa en una plaza cercana. Vámonos trotando la otra. ¡Corre, corre! Vicente corre y se cansa menos. En la piscina ha reforzado el trabajo aeróbico que realiza en el gimnasio. Nada de espalda, bucea y se tira piqueros. Él estuvo durante 50 minutos trabajando sin pausa, lo que hace que al final el gasto calórico es muy importante. Lo mismo Susana con sus clases de zumba. Hoy es capaz de disfrutarlas de principio a fin. Primera vez que no paro. Expertos y autoridades coinciden en que los niveles de obesidad, especialmente en nuestros niños, son alarmantes y que hasta ahora no hemos logrado frenar la epidemia. Debería aquí haber una política muy clara, muy seria, desde el nivel central del gobierno para enfrentar este problema. ¿Cuántos hay? Han pasado casi 5 meses desde que Vicente y Susana iniciaran la difícil lucha contra la obesidad. ¿Te he portado bien con el ejercicio, parece? Hoy verán si su esfuerzo y los cambios de estilo de vida tuvieron los resultados esperados. Bajó más o menos 8,2 kilos de pura grasa. Bajaste como 10 centímetros del contorno de cintura. Vicente bajó 8,2 kilos de pura grasa y aumentó 2,4 kilos su masa muscular. Bien. Muy bien. ¿Estás orgulloso? Sí. Y ahora trota 20 minutos en la caminadora. Ha ido mejor en el colegio, subió las notas. Lo más importante es el logro que él ha tenido en sus hábitos. Es el turno de Susana.
podría bajar el 15% el peso corporal, ¿ya? Que eso equivale a 14,7 kilos en términos de pérdida de peso. Igual, super 14 kilos, super bien. Susana bajó 14,7 kilos en estos 5 meses. Fue como un descubrirse de que es capaz. Más allá de hacer el pilar del tratamiento de Vicente, ella también se motivó para hacer cosas con respecto a su salud. Despacito, despacito. Y ella ahora se siente mucho mejor, mamá. Para celebrar por primera vez en mucho tiempo, salen a comprar ropa. Susana sueña con una ajustada chaqueta de cuero. Esto no lo había visto. Vicente, con unos jeans o pantalones con los colores de moda. Sí. ¿Estás nerviosa? Sí, emocionada igual, a ver si le quedan buenos. Sí. ¿Y qué pasaba contigo cuando tú veías que esas ropas que a ti te gustaban o que estaban de moda, quizás no había para tu talla? No, igual era una lata porque la ropa que a mí me gustaba no... Y ni pensarlo, ponérmela, ni siquiera probármela. Y a las finales tenía que comprarme lo que me quedaba bueno, no lo que a mí me gustaba. Ese quiero yo. ¿Te gusta ese? Sí. A ver, por el amarillo. ¿Qué talla usabas antes, Susana? Antes usaba doble XL. ¡Oh, eso es lo que más te gusta, los amarillos! ¡Qué moderno! A ver, una media vuelta. ¿Estás contento, Vicente? Sí. ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Me encantó. ¿Me encantó? Sí. Sí, los pantalones M. M. Oh. Mami, te veía hermosa. Oh. ¡Ay, pero mira qué bueno! ¿Cómo sí, me preciosa veo? La mamá. Sí, linda. ¿Harto esfuerzo? Sí, harto esfuerzo, o sea... Nunca pensé que iba a lograr esto. ¿Por qué no? Es que yo creo que si esta oportunidad no hubiera llegado, yo creo que nunca habría hecho nada. O sea, y que yo era feliz, así como era gorda. Estaba siempre como asumida y era feliz. Pero ahora que me veo en el espejo, aparte que todo el mundo dice que me veo mejor, que estoy flaca, que... como que la autoestima también me subió. Y me gusta esta vida, pues me gusta esta nueva vida. Me gusta el deporte, me gusta la comida saludable. No, es que yo estoy feliz. Sabe que la obesidad es una enfermedad crónica y que les queda un largo camino por delante. Pero siente que con lo aprendido y el compromiso de la familia, sí se puede. ¿Cómo vieron, amigos? ¿Qué les pareció? ¿Te sacaron las lágrimas casi casi? Estuve por ahí viendo los comentarios. Yo, la verdad, cuando vi este video al final, me hizo varios momentos que, ¡ay! Ganas de emocionarme. Entonces, no me podía quedar así sin compartírselos, porque... Yo creo que lo más importante es que como ustedes hagan conciencia, que todos hagamos conciencia de esta situación y de los alcances que puede tener, que podamos ver que a lo mejor si tú le dices a tu hijo, pues órale un chocolate o algo así, que si tú le dices eso a tu hijo y le estás dando de premio, pues al final le estás haciendo un daño, ¿no? Porque no nada más le estás dando en ese momento la gran cantidad de carbohidratos, sino que también le estás generando un hábito de estar comiendo ese tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que cuando termina de comer nuestro hijo sí le damos un premiecito a veces, pero los premios son los omegas o la vitamina C de Shelo. Entonces, ahí también nos ha ayudado, o a lo mejor que diga, quiero agua de sabor y le hacemos unas enzimas digestivas, o un jugo verde, o algo así que le ayude, ¿no? Una bebida de Reishi. Entonces, no me podía yo quedar sin compartírselos, y pues estuve por aquí viendo todos los comentarios muy bonitos. Quiero agradecerle a Miriam Vázquez,
a Lidia Torres por su donativo, a Sandra Miranda también, a Aurora García y a Araceli Salas por su donativo, y también la bienvenida a Meli Vázquez, que se unió como fan saludable. Bueno, y ahorita vamos entonces a continuar ya con nuestra presentación. Antes de eso, vamos a ¿qué les parece? Cuando estábamos ahí con los comentarios, estuve viendo todos esos donativos y ahorita ya el vaso seguramente ya se llenó. ¿Qué les parece que hagamos una ruleta para ver algún ganador ahorita? Acuérdense que la Shelobot va a seleccionar un ganador de acuerdo a los comentarios que estén ustedes ahorita poniendo, ¿sale? Vamos entonces a seleccionar a un ganador. ¿Quieren ruleta? Sí, quieren ruleta, porque yo le estoy organizando, y qué tal si ustedes no quieren. Comenten ahí en el chat si es que quieren ruleta. Los que están en Facebook, a lo mejor si no pueden, no van a poder participar en la ruleta, métanse rápido a YouTube y abran ahí la conversación, la presentación. Ajá. No había visto que eran 15 pesos de donativo. ¿Qué hago ahora? Sandra Miranda, ¿dono otros 10 o tienen que ser 15 juntos? No, si quieres, haz tu donativo para completar y listo. Y ya les estamos mandando su material. Bueno, nos mandan ustedes mensajito para personalizarles su laminita y que puedan ustedes estar compartiendo. A lo mejor este video no se lo vamos a poder compartir a todos los clientes, pero el hecho de que ustedes lo hayan visto, lo pueden compartir ese sentimiento, y también que ustedes usen el producto. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué aparece ahí en los comentarios? ¿Si quieren ruleta o no quieren ruleta? Muy bien. Shelobot, seleccionanos un ganador, por favor. Vamos. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a... ¿qué? Muy bien. ¿No está activo ahorita Shelobot o sí? Anda de vacaciones este Shelobot. Entonces, al final vamos a estar seleccionando el ganador. Muy bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Y después de ver este video, que la verdad a mí es muy emotivo, yo vi una gran oportunidad en el jugo verde, porque el jugo verde, a lo mejor uno puede decir, bueno, pues tiene nopal, tiene apio, toronja, piña, limón, ingredientes a lo mejor que ya conocemos, que incluso ocupamos en la casa, o que de repente te compras unas naranjas, unas toronjas, o de repente cocinas unos nopales, pero muchas veces esa bebida, ese jugo verde, es difícil que compres las verduras, que las tengas todas listas, desinfectadas y ya listas para ponerlas en la licuadora o en el extractor y preparártelo y todos los días estar tomando tu jugo verde. Entonces, la ventaja que tenemos aquí con Shelo es que el jugo verde de Shelo pues viene en polvo, y hagan de cuenta que es como si fueran las verduras de cuando ustedes hacen su jugo, que quedan todas las verduras, las propiedades, pero secas. Y ya entonces ese es el polvito. Cuando ustedes le ponen el agua, ya es en ese momento que se hidratan esas verduras, sueltan sus juguitos, y entonces ya se lo toman, y es como si se estuvieran tomando un jugo con todos los ingredientes naturales en ese momento, como si se lo hubieran hecho en el extractor ustedes mismos. Entonces, para esas personas que dicen, uy, no, yo no hago ejercicio, o no me hago mis jugos, o no como ensaladas por la falta de tiempo, este jugo verde puede ser una excelente oportunidad. O también, por ejemplo, que digan, no, pues es que a mi hijo no le gusta que queden todos los trocitos ahí, o el bagazo, ¿no?, del jugo verde. Le pueden hacer un jugo verde de Shelo y queda súper bien, no queda grumoso ni nada, quedan sí pedacitos de verduritas, pero la verdad está muy rico, y está endulzado con stevia. Entonces, vamos a ver a grandes rasgos los ingredientes de este jugo verde. El primer ingrediente es el nopal. El nopal, pues ustedes saben, es un ingrediente orgullosamente mexicano, es de la familia de los cactus, y siempre se ha utilizado en guisados, en jugos. Incluso yo, por ejemplo, a veces me los como crudos, están muy ricos también.
Y entre sus principales beneficios es que ayuda a disminuir niveles de azúcar, nos ayuda a prevenir la osteoporosis, ayuda a controlar la gastritis, nos aporta calcio, proteínas, hierro, ácido ascórbico, que es la vitamina C. Y a lo mejor si dices, no, pues es que yo diario no lo puedo consumir, bueno, aquí tienes una excelente alternativa. El siguiente ingrediente es que tiene piña. La piña es una fruta que proviene de Sudamérica y tiene alto contenido, bueno, tiene mucho juguito, tiene agua, potasio, vitamina C y ácidos orgánicos. La piña nos ayuda más que nada a tener mejor digestión por toda la fibra que tiene, nos ayuda a asimilar los aminoácidos. Tiene también función diurética, es desintoxicante, tiene vitamina C, vitamina B1, B6, ácido cólico, que el ácido cólico ese ayuda para estimular la secreción de bilis. Favorece el flujo normal de los ácidos biliares, de ese ácido que sale para que podamos digerir toda la comida, para que se pueda deshacer en el estómago. Y aparte favorece la formación de vitaminas liposolubles en el intestino. Ese es el ácido cólico. También tiene ácidos orgánicos, minerales como el sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso y hierro. Y tiene también un compuesto que se llama bromelina, que es, esta bromelina es una enzima que hace que tengamos mejor digestión, que podamos justamente asimilar muy bien los aminoácidos. Y los aminoácidos son las partes que componen una proteína. Y en gran parte nuestro cuerpo tiene proteínas, entonces nos ayuda a que se formen muy bien esos ingredientes de las proteínas. El siguiente ingrediente que tiene el jugo verde es la toronja, que la toronja, bueno, pues deliciosas, a mí me encantan las toronjas, que son antioxidantes, antimicrobianos, es antiinflamatoria también, antialérgica, antidiarreica también, anticáncer, y antiinmunomoduladora. Esto de inmunomodulador es una sustancia, significa que tiene una sustancia que estimula o deprime el sistema inmunológico. Entonces, realmente esta sustancia ayuda para que tu cuerpo aprenda a luchar bien contra los bichos, bacterias. O sea, se va entrenando, va aumentando o va disminuyendo de acuerdo a lo que tu cuerpo necesite. Tiene cumarinas también, que las cumarinas son sustancias anticoagulantes naturales, que si a lo mejor tú dices, ay, no voy a comer toronja porque es anticoagulante, no, las frutas y las verduras tienen las porciones, las cantidades necesarias para que el cuerpo pueda hacer sus funciones bien, sin que te haga algún daño. Y por supuesto los productos de Xelo también no van a tener cantidades sobrepasadas como para que tú digas, ay, no voy a comer tal cosa porque si no, esto. Muchas gracias a Brett Denise Estrella por su donativo de 15 pesos y ya, Brett Denise, tienes tu material. Mándanos un mensajito al 56 17 86 70 34. Y continuando con nuestra presentación, la toronja también tiene flavonoides, que los flavonoides son sustancias que le proporcionan el color amarillo a las plantas, a las frutas y bueno, a todas las plantas. Y algunas de sus funciones es que justamente nos dan antioxidantes, son antiinflamatorias, antialérgicas, antibióticas, antidiarreicas. Todo eso ayudan los flavonoides. Otro ingrediente que tiene nuestro jugo verde es el apio. Imagínense, el apio es una, bueno, ustedes ya lo conocen, tiene realmente bajo contenido energético, entonces para diabéticos está súper bien, porque yo, por ejemplo, cuando digo, ay, tengo hambre, me quedé con hambre o una colación, tengo yo ya en el refri mis apios de desinfectados, no, ahorita ya me los acabé, ya me los acabé, porque yo de repente ya tengo mis apios cortados así en palitos y de repente yo también me hago hummus de garbanzo y pues ahí estoy, come, yo sí soy de buen comer. Entonces el apio a mí me encanta y el apio que viene también en el jugo verde nos ayuda a disminuir niveles de colesterol, mejora la circulación, es depurativo y diurético, alcalinizante, remineraliza tu cuerpo, ayuda a combatir el estreñimiento por la gran cantidad de fibra que tiene, disminuye la formación de gases y también ayuda a calmar los nervios.
Entonces, yo, por ejemplo, a mí me encanta el apio. Me gusta mucho este tipo de sabores, así fuertecillos y crujientes. Y me encanta también el jugo verde porque a lo mejor yo... Va a haber momentos en que diga, oh, ya no quiero estar masticando. Pero el jugo verde, a lo mejor, si no quiero comerme mis apios con hummus o con otra cosa, pues listo, me tomo mi jugo verde y ya me sirve como mi agüita de antes de la comida, ¿no? O antes del desayuno. Entonces está súper bien porque es un jugo verde completo. El siguiente ingrediente es el perejil. El perejil es una planta que todos la conocemos porque hacemos guisados con el perejil. Es de la zona mediterránea y tiene pues muchos compuestos que tienen así nombres raros. Tiene apiol, miristicina, apiína, tiene vitaminas, minerales y el perejil nos aporta vitamina A, calcio, potasio, hierro, ácido fólico, vitamina C, antioxidantes, nos ayuda a combatir las infecciones urinarias, es diurético también, tiene función emenagoga. Esa cosa de ser emenagogo se refiere a que tiene los principios activos, las sustancias activas, que pueden ser a base de hierbas o pueden ser medicamentos. En el caso del jugo verde, pues es a base de hierbas, que ayudan a estimular el flujo sanguíneo en el área de la pelvis y útero. Entonces, en algunos casos, incluso ayudan a fomentar la menstruación. Otro beneficio que tiene es que es depurativo y digestivo y es delicioso. Yo, cuando estaba embarazada de Leo, les comparto que mi esposo no me va a dejar mentir, cuando estaba embarazada me encantaba el jugo de perejil. Muchas gracias a Gaby Lemus por su donativo, ya tienes tu material. Y me preparaba mi, bueno, realmente no era jugo, era agua de perejil. A veces me lo preparaba con limón o a veces con ajo y delicioso. Era, yo creo que de mis antojos más fuertes en el embarazo, mi agua de perejil con ajo o con limón. Buenísimo, y vean todo lo que uno le está dando de nutrientes al bebé, ¿no? O a uno mismo. Muy bien, y el siguiente ingrediente es el limón, que bueno, pues todos consumimos limón en nuestras comidas, en una agüita de limón. El limón pues tiene ácido cítrico, tiene ácido ascórbico, tiene también minerales, los famosísimos flavonoides de los que ya platicamos hace ratito, tiene antioxidantes, antiinflamatorio, es antialérgico, antiviral y pues toda la vitamina C que tiene y aparte delicioso. Ustedes cuando se tomen su jugo verde tengan la certeza de que se están tomando un producto muy completo en nutrientes y muy rico. Otro ingrediente que tiene también y que yo creo que esto es lo que ya empieza a hacer que sea un producto pues plus, más no como cualquier jugo verde, sino que te haga todavía mucho mejor, es que tiene los prebióticos del agave azul. Estos prebióticos son una clase de alimentos funcionales que nutren a todos los microorganismos que habitan en el intestino. Todos esos microorganismos se llaman probióticos o la famosísima flora intestinal. Y estos probióticos son vitales para que se pueda mantener una flora intestinal sana, que el sistema digestivo trabaje como debe de ser, que se absorban correctamente las vitaminas y minerales y todos los demás nutrientes que estamos comiendo, que estamos consumiendo, y pues también nos ayuda a prevenir enfermedades intestinales. La inulina de agave es como la fibra prebiótica, ¿o es la fibra prebiótica? Ahí, por ahí tenemos nuestra fibra prebiótica. No tiene sabor. Si ustedes se compran la fibra prebiótica, tiene muchísimos... Yo ahorita nada más puse algunas cosas, pero tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Muchas gracias a Claudia Contreras por su donativo. Ya tienes tu material. Miren, aquí yo tengo mi fibra prebiótica, que aquí tiene incluso el dibujito del agave azul. Y bueno, esta no sabe a nada, ustedes ya después si la quieren comprar, le ponen una cucharita en un vaso con agua y la verdad cuando nosotros nos hemos sentido mal del estómago o incluso algo, cualquier cosa del estómago, te tomas una de esas y mira, santo remedio. Entonces nos ayuda a mejorar la flora intestinal, nos ayuda a mejorar la función del sistema digestivo y ayuda a que se absorban mejor los nutrientes. Que esto es nada más un poquito de información de la fibra prebiótica. Yo les recomiendo que vean, si quieren adentrarse más en este tema,
tema. Ya después haremos una capacitación de la fibra prebiótica, pero tiene muchísimos, muchísimos beneficios. ¿Sale? El siguiente ingrediente y último es la stevia. Que la stevia, muchos ya decimos, ay, ya sé que la stevia se utiliza para darle dulce, ¿no? A los productos, y que todos los productos de Chelo están endulzados con stevia. Pero realmente, la stevia sí, está bien que todos los productos de Chelo, gracias a la stevia, tengan ese delicioso sabor dulcecito, pero su principal beneficio es que no solamente endulza, sino que sirve también como bactericida bucal. Tiene vitaminas, aminoácidos, antioxidantes, es el endulzante natural. Y, por ejemplo, a lo mejor en todos los productos ustedes van a ver, pues contiene stevia, ¿no? Y se lo pueden tomar los diabéticos y todo eso. Pero realmente la stevia sirve incluso para evitar problemas de caries, para ir limpiando toda la boca. Por eso el spray de Reishi también tiene stevia. Y si no lo sabían, vayan a ver la cápsula de spray de Reishi, que ya está por ahí en YouTube. Muy bien. Y pues en muchas ocasiones se ha utilizado como una alternativa para endulzar. Incluso Chelo también vende las gotitas de dulcín que sirven para endulzar tu cafecito, tu tecito. Y tiene un bajo contenido en azúcares. O sea, realmente no tiene azúcares, pero de dulce, con poquita cantidad que le pongas, te endulza muchísimo. Entonces es una muy buena opción para endulzar, porque a las personas que tienen diabetes no te causa tanto problema. Si tú sigues tu dieta y tu medicamento y tu estilo de vida, no te causa tanto problema. Muchas gracias a Leticia Álvarez por su donativo. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nosotros nuestro jugo verde. Vamos a abrirlo. Miren, yo no lo hemos abierto, está nuevecito, no se ve ahí tanto, aquí, está nuevo, pero lo vamos a abrir porque quiero que vean y quiero también explicarles que muchas veces los productos, la gente me ha dicho, oye, es que tiene menos cantidad o no viene lleno, ¿no? Pero algo muy importante es que los productos de Chelo, ya le quité la tapita, los productos de Chelo, en este envase, no los llenan hasta el tope, porque con todo el movimiento de la paquetería y todo eso, realmente se pueden, pues caer, ¿no? Se pueden explotar. Entonces, aquí ya tenemos mejor con la cucharita, ya tenemos el jugo verde, y normal, yo le muevo así porque a veces traen una cucharita, este creo que no trae cucharita, pero bueno. Ya tenemos aquí un vaso. ¿Me puedes poner el vaso? El vaso. Uh-huh. Se pierde la cuchara. Bueno. Uh-huh. Sí. Vamos a prepararnos aquí una bebida de jugo verde. Uh-huh. Ahí está. Vean que es un polvito así blanco. Le voy a poner dos cucharadas. Se le ponen dos cucharadas. Y la verdad es que queda riquísimo. A mí me gusta revolverlo con cucharita de plástico. A ver, voy a poner esto por aquí. Miren, lo voy a... ¿por qué? El plástico. Muy bien, entonces, miren, ya le pusimos aquí dos cucharadas del jugo verde. No se ve porque es ligeramente verde. Y acuérdense que aquí todo lo verde no se ve, como esta cuchara verde, pero es que teníamos aquí una cuchara de metal, pero cuando se revuelven las cosas con cucharas o tenedores así de metal, pueden perder sus propiedades o disminuir las propiedades que tienen. Ah, bueno, aquí tenemos una cuchara moradita. Entonces queda una bebida no verde, así como si se estuvieran haciendo un agua de espinacas, ¿no? Queda clarita porque realmente tiene los ingredientes. Mira, no se ve casi, pero bueno. Salud, amigos. Está delicioso porque sí te quedan el sabor del apio, del perejil, y está ligeramente dulcecito y buenísimo.
Ahorita me lo voy a tomar. Muy bien, entonces, hasta aquí. ¿Alguien quisiera ver si tienen por ahí algunas dudas? Si tienen por ahí algunas dudas, si quieren ustedes comentar algo. Incluso en otras ocasiones ya hemos utilizado también, ya hemos recomendado el jugo verde para bajar de peso, lo que les decía desde el inicio, que muchas personas, o ya por ahí anda un testimonio de que en combinación con la carayuma ayuda a bajar rapidísimo de peso. Pero lo que yo les puedo recomendar es que sí, aparte de tomarse sus complementos, pues también complementar o que la base de su vida sea su ejercicio, su alimentación y sus hábitos, su estilo de vida. Muy bien. Claudia Núñez, es un verde claro, ¿sí? Queda un verde clarito, así como blanquito. Salud, Celeste Salmerón. Lidia Torres, ¿es recomendable cuando la persona se encuentra flojita del estómago? No hay ningún... Yo pregunté directamente con Dani y ella nos dice que no hay ninguna contraindicación, aunque siempre recomendamos, cuando una persona está mal del estómago, siempre recomendamos que a lo mejor le diagnostiquen algo, que le digan, bueno, usted tiene una bacteria o tiene esto, para que ya de acuerdo a eso le podamos hacer una recomendación más acertada. Muy bien, Yadik Belak, ¿puedes poner la fibra? La fibra, o sea, que si la puedo poner en mi vaso o si la ponemos aquí para que ustedes la vean. Esta es la fibra prebiótica, es un bote muy parecido, vean ustedes, fibra prebiótica, ya es la nueva presentación, ¡hurra! Muy bien, ¿puedes considerarlo como desayuno? No, ningún complemento alimenticio lo podemos considerar como desayuno, porque una comida, desayuno y cena, no debe de tener nada más verduras. Un desayuno debe de tener proteína, debe de tener verdura, fruta, carbohidratos y grasas. Cada uno en su porción, pero debe de contener de todo, a un poquito de cada cosa. Entonces, este es un complemento. Ya si a lo mejor te tomas el jugo y después te quieres comer un sándwich, buenísimo, ¿no? A lo mejor en el sándwich ya le pones la proteína, ya le pones aguacate, que pueda ser la grasa natural. Le puedes poner a lo mejor jitomates, chilitos, verduras de un tipo y verduras de otro. Entonces no se puede considerar como desayuno. Muy bien, a ver, vamos a ver qué más mensajitos. Lidia Tor, puedes poner la fibra, qué rico. Bien. Gaby Lemus, ¿personas diabéticas la pueden tomar? Por supuesto que sí. Yo soy diabética, Gaby Lemus, y pues yo me tomo los productos de Xelo, pero lo más importante es que si una persona es diabética, no deje no se deje de cuidar. O sea, que muchas veces una persona diabética dice, ay, pues órale, una rebanadita de pastel. Y eso a mí no me gusta, ¿no? Yo sí soy muy estricta con las dietas o con el estilo de vida, con los hábitos. Si muchas veces se inclinan por aceptar una rebanada de pastel, que no se inclinen por aceptar un vaso de jugo verde que es de puras verduras y frutas y que esté endulzado con stevia. Entonces yo lo que recomiendo en personas diabéticas es que siempre que sigan su tratamiento, que complementen con lo de Xelo y ya después que ellos vean cambios, a lo mejor pueden disminuir la cantidad de medicamento o hacer cambios, pero que no dejen su medicamento para que no se les vayan ahí a disparar las cosas, ¿no? El azúcar. Muy bien, Lidia Torres, ¿una persona sana lo puede tomar diario o cada cierto tiempo? Lo pueden tomar diario, incluso los niños, los abuelitos, todo el mundo lo puede tomar sin problemas. Es como si le dieras a tu hijo un pedazo de piña con un poco de perejil y un poco de apio y un poco de nopal. Es como un complemento buenísimo, nutritivo. Muy bien, vamos a ver por acá en Facebook qué nos comentan. Elba Torres, Elba Ortiz, órales, no sabía de los cubiertos de metal. Bueno, nosotros siempre tratamos de que sea con plastiquito. Elba Ortiz, a mí me gusta mucho, pero combinado con algas de la vida, solo su sabor es un poco fuerte para mi gusto. Ya depende del gusto, a mí también me gustan mucho las algas de la vida y se las hemos dado a nuestro bebé sin problemas.
Muy bien, vamos a hacer una prueba para ver si ese Shelobot ya despertó. 15 segundos para que puedan ustedes mandar mensajito, escribir, comentar. Acuérdense que Shelobot selecciona de los comentarios, de los últimos comentarios que están ahí vigentes. Entonces manden ahorita mensajito, comenten qué duda tienen, cómo se ha sentido, si lo han probado o no lo han probado. A ver, quiero ver sus comentarios. Meli Vázquez, ¿cómo obtengo mi laminita? Bueno, Meli, puedes hacer tu donativo. Si ves aquí en la pantalla, en la parte de abajo, en YouTube, en la parte de hasta abajo, a la derecha hay un cuadrito con un símbolo de pesos. Ahí le picas y te aparece si quieres hacer donativo con Supercalcomanía, Superchat, o te quieres unir. Tú ya te uniste, pero para la laminita puedes elegir, por ejemplo, Superchat o Supercalcomanía, y ahí eliges tú la cantidad que quieras hacer tu donativo y le pones comprar y enviar. ¿Sale? Muy bien, vamos a hacer una prueba, porque ese Shelobot hace rato como que andaba ahí de vacaciones. Vamos a ver si ya se animó a estar por aquí. Muy bien, Shelobot, ¿ya seleccionó un ganador o todavía no? A ver, Shelobot, selecciona un ganador. Vamos, veamos. El ganador es Elvia Sánchez Pérez. ¿Sí está Elvia Sánchez Pérez? A ver, comenta por ahí, Elvia, para que podamos saber si estás o no estás. Si te vamos a dar tu regalo o ya te fuiste a tomar tu jugo verde. Coméntanos por ahí, Elvia, si estás presente o si no estás presente. Muy bien, no contesta Elvia, no contesta. ¿Qué dicen los demás? Elvia Sánchez Pérez, sí, ahí está Elvia Sánchez Pérez. Vamos a ver, Elvia, ¿qué te sale en esta ruleta la noche de hoy? Ahora toca hacer los chonguitos, a ver qué te sale. Y saliste ganadora con... ¡Gira de nuevo! Tienes otra oportunidad para volver a hacer chonguitos, Elvia. Vamos a ver, gira de nuevo, Elvia. Vamos a ver ahora sí que sale para Elvia en esta noche. Y la minita de jugo verde para Elvia. ¡Excelente! Muy bien, felicidades, Elvia. Acuérdense que todos los que ganen y todos los donadores nos manden un mensajito al 56-1786-7034 para que nos manden ahí su nombre, como quieren que aparezca, en la laminita y su teléfono, ¿sale? Muy bien, tenemos por aquí Marisol. Bueno, ¿cómo es eso de las donaciones en Facebook? Muy bien, para esto de las donaciones en Facebook, o que entre a YouTube, Marisol, bueno, habrá que entrar a YouTube. Entra a YouTube, nos encuentras como Salud y Glamour y ahí ves esta transmisión. Y ya ahí en la transmisión, en vivo, le pones en la parte de hasta abajo, en la parte derecha, hay un cuadrito con un simbolito de pesos. Le picas ahí y ya sale si quieres donar con Supercalcomanía, Superchat o te quieres unir. Acuérdense que todos los que son fan con Glamour tienen por ahí ya todas las laminitas incluidas por default. Entonces, muy bien. O mándanos un mensajito desde Facebook también para que te demos un enlace de pago y tú puedas de esa manera hacer tu donativo y obtener tu laminita. O también mándanos un WhatsApp, hay muchas opciones, al 56-1786-7034. Muy bien, tenemos... ¿quieren otra ruleta? A ver, comenten si quieren otra ruleta o ya está, ahí le paramos de ruletas. Pero ¿cómo no? Apenas llevamos una ruleta en la noche. A ver, comenten. Miren, apenas digo, comenten si quieren otra ruleta y ya. Ruleta, otra ruleta. Ruleta, ruleta, a ganar. Muy bien, esa es la actitud ganadora. Una pregunta tenemos aquí en Facebook. Antonia Raimundo, ¿cuántas veces al día lo podemos tomar y cuántos meses debe tomar? ¿Cuántas veces al día? Lo puedes tomar realmente las veces que quieras, pero yo recomiendo que tampoco, para que tu cuerpo se esté acostumbrando mucho, que lo tomes una o dos veces por día, para que no tu cuerpo no se acostumbre a tomar esos mismos ingredientes, esos mismos nutrientes y que sea variadito. ¿Y cuántos meses debe tomarse? Se puede tomar indefinidamente. Es como si dijeras, ¿por cuánto tiempo me puedo tomar un agua de piña? Te la puedes tomar si tú quieres diario, no hay problema.
Pero si a lo mejor dices, bueno, pues ya me cansó estarme tomando esto siempre, ahora voy a cambiar algas de la vida, ¿no? O voy a cambiar, ahora me voy a tomar la bebida de carayoma o algún otro producto. La ventaja es que aquí tenemos gran variedad de productos y todos naturales. Muchas gracias a Blanca Pesina por su sticker que puso ahí y su donativo. Ya tienes tu material, Blanca. Acuérdense que todos mándenos un mensajito para obtener su material. Entonces, ¿qué dicen? ¿Última ruleta o ya nos despedimos? Mira, sí, ruleta, riquísimo sabor, ruleta. Muy bien. Una pregunta. Val Contreras desde Facebook, ¿engorda el jugo verde? No engorda. Lo que engorda es las papitas, lo que engorda son las hamburguesas, las malpasadas, que a lo mejor tú, que pasen muchas horas sin que estés comiendo algo saludable. Por ejemplo, si tú desayunaste y pasan 5 horas y no has comido nada saludable, ahí el cuerpo entonces dice, oh, por Dios, no, creo que no vamos a comer hoy, entonces tengo que tomar reservas. Y entonces empieza a agarrar reservas y las convierte en grasa y las va acumulando en la pancita, en los brazos, en diferentes partes del cuerpo, por si no le fueras a dar comida, no se vaya a morir. Entonces, esa es una respuesta que tiene natural el cuerpo. Entonces, no engorda para nada, incluso te lo puedes tomar como una colación o como parte de una colación y buenísimo. Muchas gracias también a Alejandra García por su sticker. Ya tienes también tu material, Alejandra. Acuérdense de mandarnos mensajito. ¿Y qué dicen? Entonces ya hacemos última ruleta de la noche. Última ruleta. Y los que quieran, pues también es el último momento para que puedan hacer su donativo y que obtengan ya su material, que no se esperan a la suerte de esta estrellita bailarina. Entonces, a ver, ya comentaron mucho por ahí, ruleta. Vamos a ver, Shelo. Ah, esta es la laminita que les estamos dando a los donadores de la noche y a los ganadores, que tiene ahí todos los ingredientes, los beneficios, tus datos de contacto los trae en una barrita que viene ahí y aparte encima del producto, para que pues cualquier cosa, ahí vienen tus datos de contacto, si lo comparten y todo, ahí vienen tus datos de contacto. Sale el precio y listo. Muy bien, entonces, a ver, Claudia Núñez, repito la pregunta. He visto que lo combinan con algas de la vida y concentrado de moringa. ¿Qué beneficios trae esta combinación? Muy bien, cuando mezclamos los productos, ya sea, en este caso, por ejemplo, con algas de la vida y con moringa, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho mezclar los productos con moringa porque, como en mi caso, por la diabetes, la moringa me ayuda a bajar niveles de azúcar. Entonces, si yo me tomo, por ejemplo, un colágeno, o unas algas de la vida que no tienen moringa o no me ayudan tanto a bajar el azúcar, entonces yo me lo tomo como para amortiguar ese stevia que tiene o esos dulcecitos que tiene, ¿sale? Pero cuando se lo toman más en conjunto, realmente es como para obtener los beneficios de cada una de manera práctica. Le echas en un vaso un poco de jugo verde, algas de la vida y su moringa, y va para adentro. Y también es práctico porque te lo puedes preparar en una botella y te lo andas cargando a tus actividades de todo el día. Entonces ya todo el día estás tomando tus productos, tu jugo verde, tus algas de la vida, y ya no tienes que estarte preparando a cada rato. Y se disfruta, la verdad, más porque le da otro saborcito. Entonces, muy bien. ¿Ya hacemos la ruleta, amigos? ¿O qué dicen esta noche? Ya comentaron, ya pusieron ahí sus comentarios, ya desde hace rato están ruleta, sí, ruleta. Muy bien. Entonces, Shellobot, ayúdanos, selecciona un ganador. A ver, ese Shellobot, si ya está por aquí seleccionando un ganador, vamos a ver. Shellobot selecciona un ganador. No, todavía no. Ponen más ruleta que Shellobot. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo sería la mezcla de jugo con algas y moringa? ¿Qué medidas? Pues yo les recomiendo, de acuerdo al tamaño, por ejemplo, si es una botella de medio litro, les recomiendo que vayan ustedes poniendo de acuerdo a la medida. Si, por ejemplo, de jugo verde deben de ser 2 y de algas de la vida 2, pónganle una y una, ¿sale?
Muy bien, Xelobot seleccionó entonces a un ganador que es María Martínez. Está ahí María Martínez, a ver si nos puede mandar por ahí un mensajito María Martínez para que Xelobot, para que le podamos hacer la ruleta y veamos qué fue lo que ganó María Martínez. Mari Martínez, danos señales de vida y pon un comentario para que ya podamos girar la ruleta. Ya también para no pasarnos y no desvelarlos mucho, amigos. Muy bien, ¿sí está María Martínez o no? Sí está. Muy bien, vamos entonces a girar esa ruleta, a ver qué ganas, María Martínez. Vamos a ver, haz chonguitos. Ahora es el momento de portarse bien. Muy bien. ¡Ganaste la minita de jugo verde! ¡Muchas felicidades, Mari Martínez! Mándanos un mensajito al 56 17 86 70 34, que ahí vamos a estar pendientes para que nos des tu teléfono y tu nombre como quieres que aparezca para que te hagamos tu laminita. Muy bien, amigos, pues por la noche de hoy sería todo. Me encantó verlos, me gustó mucho compartirles la capacitación de hoy y pues los que no pudieron donar en este momento, acuérdense que nos mandan un mensajito, ahorita va a aparecer el número de teléfono y también si a lo mejor tú dices, bueno, yo quiero las laminitas de todo el mes, ¿cómo le puedo hacer para no estar a cada rato? Suscríbete a ya sea a Fan con Glamour o a Fan VIP, ¿sale? Cualquiera de esos dos tienen las laminitas. Y ya te puedes tú ir haciendo de todo el material y estarlo renovando. Cada vez que vayamos sacando nuevas laminitas, nuevo material, nuevo video o nuevas cosas, tú vas a tener todo ese material que constantemente te van a ayudar a incrementar tus ventas, ¿sale? Amigos, me dio mucho gusto verlos, me dio mucho gusto leerlos y compartir esta noche con ustedes. De parte de mi esposito hermoso y yo, les mandamos un fuerte abrazo. Que sigan las ventas, amigos, que sigan los éxitos, que sigan compartir producto, llevar el negocio a todos lados. Me encantó verlos. Los queremos mucho y nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.